Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a este hermosísimo canal. Yo soy Lía y en el día de hoy vamos a estar en un nuevo video para Whitetail. Pero antes de comenzar, les invito a que se suscriban a mi canal y le den a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Así que sin más nada que decir, comencemos. En el episodio pasado dejamos este juego en que había alguien detrás de esta puerta. Bueno, que había alguien en la escuela, pero no sabíamos quién era. Así que en este capítulo lo vamos a descubrir.어떻게 여길 들어가지? 그러게, 무슨 방법 없을까? 소리 없이 나타나면 놀라잖아. Okay, en este juego también hay que tomar decisiones. Lo siento, no sabía que estabais aquí. Me habéis dado un susto de muerte a mí también.쟤, 새로운 전학생인데. 그래? 난 갈게. 이따 봐. 난 8반 김성아야. Está en el aula 8 con Soyun Han. Yo soy Jimin Lee, aula 8, entonces estás con Soyun Han, ¿no? Bueno, no creo que haya que decirle que queremos devolverle su diario, ¿no? Y yo soy Jimin Lee. Ahora es que me vengo a dar cuenta que me llamo Jimin Lee.갑작스럽긴 한데. 어쨌든 반갑다. 그런데 이 시간에 학교엔 왜 왔어? 그래? 어쨌든 잘 됐다. 너, 나좀 도와줘야겠어. Aunque ya de por sí la chica no me cae tan bien. ¿Y por qué tendría que ayudarte? ¿Qué quieres que haga? ¿듬직한데? 따라와봐. No me cae tan bien esa chica. 지영이랑 둘이 난감해하던 중이었는데 남자인 네가 와서 다행이야. 너라면 충분히 도와줄 수 있을 것 같아. ¿Puedes ir más rápido? Pues no. Está bien, ¿qué tipo de ayuda necesitas? ¿Quieres que me quede aquí de pie mientras tú terminas, no? ¿Qué tipo de ayuda necesitas? 왜? 이상한 거 부탁할까 봐? 가정실에 교재를 두고 왔는데 잠겨서 들어갈 수가 없어. 아까 거기 기계 실습실에 가면 열쇠가 있을 텐데 거기도 잠겼지 뭐야. 그러니까 네가 저 환기구를 통해 오라니? 가서 열쇠 좀 가져와. ¿De acuerdo? 고마워. 도와줄 줄 알았어. 사다리랑 뭔가 자를 수 있는 도구가 필요하겠는데? 근처를 좀 찾아봐. Bueno. Ay. Un gatito. El gato está cuidando a su gatita. Pero, ¿dónde está su gatita? Estará allá adentro. La paloma del dibujo parece triste. Ah, ¿por qué? A ver, vamos a ver.
tenazas. Unas tenazas normales, puedes usarlas para cortar verjas y pequeños cables. ¿Bien? Eso va a servir para cortar eso. Una máquina de comida. A ver. Metí una moneda. No tengo monedas. ¿Y yo qué compro con eso? Esto, ¿no? Ok, leche de soja. Si preguntan qué pasó con la otra leche de soja que teníamos, pues accidentalmente apreté un botón y me la tomé. Aviso de soja en obras. Obra de reparación de luces en la primera planta del edificio principal. La instalación eléctrica del taller será más difícil de reparar de lo que se pensaba. Se tendrán que llevar a cabo más obras y retirar el sistema de ventilación que conecta el taller de manualidades, el aula de ciencias del hogar y los baños. Bien. Hay todo tipo de herramientas. Hay las ventanas. La escalera. Hola. Hola. Bueno, adiós. ¿Sí? ¿No? Ah, sí, sí, ok. No me mires así. Te estoy ayudando. ¡Sí! Ahora, arriba. Si me pasa algo, tú serás la responsable. ¿Qué? ¡No! Número uno. Pregunta número uno. ¿Quién era el conserje? Y número dos. ¿El chico está vivo? Bueno, después de esa golpiza creo que no. ¿Un mensaje? A ver, ¿cómo abrir el mensaje? Si quiere vivir, evite el conserje. Ya me di cuenta, señor mensaje. A ver. No puedo pasar, el vapor está demasiado caliente. ¿Bien? Uy, qué araña. ¡Ah! Rompecabezas. Para resolver algunos rompecabezas necesitará usar el cursor. Cuando el cursor cambie de forma a una mano, podrá mover la pieza que señala. Presionando X podrá mover el objeto y tratar de resolver el rompecabezas. ¿Bien? ¡Uy, qué araña! La válvula está cerrada. ¡Bien! La válvula está cerrada. Vamos lento, pero seguro. Ya decía yo que no había salido nada extraño últimamente. Mensaje. El camino que debes seguir está oculto en el documento obtenido. Nota del electricista. La instalación eléctrica está dañada y el cobre de los cables está tremendamente corroído. Tardaré varios días en arreglar este desastre. Se desconoce la causa de la corrosión. Si se produce una sobrecarga y se dispara la alarma, esta se puede desconectar temporalmente conectando el tercer y el cuarto fusible.
¿Será eso? Tercer y cuarto fusible. Vaya. Okay. Ay, qué forma de encenderse las luces. Símbolo de metal. Una ficha de madera con el símbolo del metal grabado. Da buena suerte. ¡Woohoo! Llave de ciencias del hogar. Con esta llave se puede abrir el aula de ciencias del hogar. Bien. ¿Qué hay por aquí? ¿Algo interesante? Hay un botón para girar. Ok, ¿puedo salir? ¿Puedo salir? ¡No puedo abrir la puerta! ¿Qué? ¿Y la otra? Ah, okay. ¿Qué? Uf. ¿Cómo? ¿Chebobinde? No pienso ayudarte la próxima vez. Este colegio me da mala espina y creo que el conserje está chiflado. ¿Qué? ¿Na 겁질하는 거야? 안 속거든요. 야, 근데 너 그거 알아? 이 학교 예전 6.25 전쟁 때 병원으로 쓰였대. 그때 너무 많은 사람들이 죽어서 학교 전체가 귀신 들렸다는 얘기가 있어. 네. 어쩌면 그 소문 진짜일지도 몰라. 오늘 같은 밤이면 아이, 너 뭐래, 히밀리? 놀랐어? 너 이런 얘기에 엄청 약한가 보다. 아, 그나저나 문 다 닫혔겠다. 이 학교는 10시가 지나면 강당 현관을 빼곤 문을 다 닫거든. 밖으로 나가려면 강당까지 가야 돼. 여기랑 심관이랑 강당이랑 다 이어져 있는 건 알지? 자, 이건 저쪽 복도 열쇠야. 네가 가면서 좀 열어놔. 먼저 가. 난 아직 할 일이 남아서. Llave del vestíbulo central del edificio principal 1. Llave de la verja que hay en el vestíbulo central de la primera planta del edificio principal 1. ¿Tú no deberías estar buscando tu libro? A ver. ¿Algo por aquí? No. No hay nada. Ok. ¿No puedo abrir esto? No. Ahí fue por donde el conserje se llevó al chico ese. Uy, no. ¿Eh? Esto lo habíamos visto en el capítulo pasado. Esta mosca se parece a Ji-hyun. ¿Ji-hyun no era la otra? ¡Ay, no! Ok. Ji-hyun no era la otra, ¿cómo se llama? Chica que estaba con Sona Kim, creo. La he abierto. Bien. Creo que dejaré el episodio hasta aquí. Así que, ¿qué creen que va a pasar? ¿Aparecerá algún fantasma? ¿Ustedes qué piensan? Bien. ¡Ay, Dios, la ventana! Bueno, nos vemos en la próxima. Bye, bye.